En 250 páginas de relatos y fotografías, el libro Ruta Caletas del Maule cuenta la tragedia vivida el 27 de febrero de 2010 y el trabajo de reconstrucción realizado por Antofagasta Minerals en el borde costero de la séptima región. Autoridades locales, ejecutivos del grupo, además de dirigentes de los pescadores y sus familias, fueron parte de la ceremonia de lanzamiento realizada en la ciudad de Talca. Esto va a ser historia, va a ser un texto de historia, de qué es lo que pasó en un minuto determinado en la historia de esta región y cómo hubo forma de reconstruirla con aportes tan importantes como lo que nos hizo Antofagasta Minera. Así que realmente muy contento, muy agradecido y muy satisfecho con todo lo que se ha hecho. Es muy emotivo estar acá en la zona, aunque no estamos en una caleta, pero sí estamos en la región, con los pescadores, con algunas mujeres de pescadores, con algunas personas que están administrando ya físicamente y con buenos resultados algunos de los centros gastronómicos, de las caletas. Un poco de nostalgia. Aquí yo les decía ahí en las cortas palabras que nosotros estamos levantando ancla. Queda esa tremenda vida que la hemos tratado de alguna u otra manera plasmar en este libro de recuerdo, en homenaje no solamente a los caídos, muy importante, sino que también a la gente que vivió y que hoy día sobrevivió y que está con una esperanza de un mundo mejor. En la extensión de su relato, el libro Ruta Caletas del Maule muestra desde los días posteriores al terremoto y tsunami, pasando por la entrega de botes y motores, hasta el proceso de reconstrucción de las 6 caletas del borde costero. Ambas iniciativas impulsadas por el grupo minero y sus compañías Michilla, El Tesoro, Esperanza y Los Pelambres. Tiene un significado muy grande para nosotros, ya que aquí se escribe la historia de lo que pasó el terremoto, uno de los terremotos yo creo más grandes que ha pasado en Chile. Es bueno tener este libro porque resulta que uno siempre guarda pocas cosas de recuerdo. Yo tengo muy pocas fotos, muy pocas imágenes de lo que pasó. Sin embargo, yo creo que en este libro vamos a encontrarlos con la verdadera realidad de lo que pasó en el tsunami y el terremoto. Ahí refleja el desastre que hubo, digamos, en el litoral maulino. Para mí ese va a ser un recuerdo para toda la vida. El libro Ruta Caletas del Maule es el sello de cierre del trabajo que el grupo realizó en la zona durante los 24 meses posteriores al 27 de febrero, a través de este proyecto que permitió a los pescadores retomar su fuente laboral, así como también desarrollar un nuevo polo de turismo en el borde costero del Maule.